Hola amigos de Fisioterapia Latina, qué bueno que nos ven un video más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy su fisio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué nos truena la rodilla. Bueno, entonces, hablemos de fisio. La rodilla de por sí es una articulación que no suele dar mucha lata. ¿A poco no todos conocemos una persona que juega muy bien fútbol, básquetbol o voleibol hasta que se lastimó la rodilla? Es una historia que escuchamos muchísimo y más los fisioterapeutas. Y eso es porque la rodilla tiende a lesionarse fácilmente, porque es una articulación de apoyo, de desplazamiento, es una articulación grande. Y bueno, por las mismas condiciones mecánicas de la rodilla suele lesionarse. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión, en otro video, porque es un tema muy extenso. El chasquido articular no es algo exclusivo de la rodilla. Todas las articulaciones semimóviles o móviles llegan a tronar en algún momento por una u otra razón. Así que no pienses que solo en la rodilla o en el hombro te puede pasar. Si no, pregúntale a esas personas que le truenan las muñecas, los tobillos, los codos como matracas. De verdad, hay articulaciones que pueden llegar también a tronar muchísimo. Y bueno, también de eso hablaremos en otro video de las demás articulaciones. Vamos a seguir con la rodilla. Los chasquidos articulares entonces hasta cierto punto son normales, pero estos no deben de doler, ya que si el chasquido articular producirte ese sonido te molesta o te causa alguna sensación que no es agradable, pues ya podríamos estar pensando en una lesión o en una enfermedad. Por eso es muy importante acudir con tu fisioterapeuta en cuanto empiezas a sentir que esos chasquidos ya no son normales. La rodilla es una articulación muy grande, por lo mismo los chasquidos o los sonidos que suele emitir la rodilla pueden ser muy fuertes, lo pueden llegar a escuchar inclusive personas que están junto a ti. Una de las principales causas por las cuales suele haber chasquidos articulares es por el envejecimiento. Esto sucede porque cuando envejecemos empieza a haber ya una producción menor, de menor calidad y de menor cantidad de colágeno, elastina y otras sustancias que necesitan nuestras articulaciones para mantenerse sanas. Entonces las articulaciones empiezan a envejecer, empieza a haber desgaste articular y con este desgaste empieza a aumentar la deshidratación, la fricción articular, las lesiones y va produciendo cada vez que estos sonidos sean más persistentes y que te puedan causar molestias inclusive. Entonces, una de las principales causas del chasquido articular es el envejecimiento, el desgaste articular de rodillas, mejor conocido en este caso en específico como gonartrosis. Ahora, si tú ya superas los 50, 60 años de edad y sientes que esos chasquidos articulares cada vez son más frecuentes y empiezas a percibir ligeras molestias en tu rodilla, sería bueno que fueras con tu fisioterapeuta o con tu médico, que te saquen una radiografía y chequen si ya hay algún tipo de desgaste articular para tratarlo. Acuérdense que el desgaste articular es un proceso de envejecimiento, no se puede evitar por completo, pero puedes hacer que sea más lento y que no haya tantas molestias. Otra de las causas más comunes de los chasquidos articulares es problemas en la alineación de nuestras rodillas, ya sea que tengamos rodillas en valgo, en varo o una mala alineación de la rótula. Cualquiera de estos tres factores nos puede causar chasquidos articulares por la mala congruencia articular, por los bordes óseos que están teniendo fricción donde no deberían de tener fricción o donde la fricción debería ser mínima. Igual, del mismo modo, si tienes rodillas en varo o en valgo o tienes una rótula fuera de su zona articular, es muy probable que los chasquidos articulares sean comunes y con el tiempo pudieran llegar a ser dolorosos. Bueno, sería cuestión de que lo cheques con tu fisioterapeuta para ver qué se puede hacer al respecto. También va a depender de qué edad tengas. No es lo mismo tratar una mala alineación articular de rodillas a los 10 años que a los 40. Es lógico cuál de los dos panoramas va a tener mejores resultados. Otra de las causas por las cuales te puede generar chasquidos la rodilla es por las hiper o las hipomovilidades, ya sea en rodilla o en articulaciones limítrofes como el tobillo o la cadera, ya que también eso tiene influencia sobre la rodilla. Pero hablando específicamente de la rodilla, por ejemplo, tener una limitación en la flexión de rodilla o una hiperextensión te puede generar chasquidos. Normalmente esto es en personas jóvenes y que practican alguna actividad deportiva o artística que les permite tener más movilidad, en el caso de las hipermovilidades obviamente, por ejemplo las niñas de ballet o los niños de ballet, también las personas que hacen yoga, las personas que hacen alguna danza, tienden a tener más movilidad de lo normal, o los beisbolistas y las beisbolistas cuando son pitchers por ejemplo, tienden a tener muchísima movilidad en el hombro a la hora de lanzar. Eso genera que con el tiempo tengan más chasquidos articulares por la hipermovilidad. Pero eso no es exclusivo del deporte, puede que nazcas con una hipermovilidad y que eso te lo produzca.
También por el otro lado, las hipomovilidades, la limitación de la movilidad te puede generar chasquidos articulares. Y bueno, en esos dos aspectos, si el chasquido articular no te produce un dolor, no es malo. Simplemente en el caso de la hipomovilidad hay que trabajar más estiramientos, más ejercicios de movilidad. Y en el trabajo y en el caso de la hipermovilidad hay que trabajar más la fuerza y la limitación del rango de movilidad articular para evitar posibles lesiones. Otra de las causas en específico que te puede generar el chasquido articular son las lesiones o enfermedades. Por ejemplo, en el caso de las lesiones, las tendinopatías o una meniscopatía. Y en el caso de las enfermedades en específico, por ejemplo, podría ser una artritis reumatoide. En cualquiera de los dos casos, si tú estás diagnosticado con alguna enfermedad o alguna patología parecida, es normal que al principio te empiece a tronar las articulaciones y ya con tu tratamiento médico y de fisioterapia vaya disminuyendo o se pueda controlar más ese chasquido, y lo más importante es que no te cause dolor. Y por último, otra de las causas por las cuales puedes tener chasquidos articulares a nivel de tu rodilla es por la deshidratación de la articulación o por los gases articulares. En este caso, pues es común que pueda generar chasquidos articulares, esos sonidos tan característicos de la rodilla. Y bueno, para terminar, englobando todas las causas, siempre y cuando no te moleste, podría entrar dentro de los parámetros normales. Si hay molestias, ya podríamos hablar de alguna lesión o alguna enfermedad. Pero es muy importante que en cuanto empieces a sentir que hay chasquidos que no van con tu rodilla, que tú sientes que no son normales, te cheques con tu fisioterapeuta o con tu médico de confianza para que te digan qué puede estar pasando y si hay que hacer algún estudio, o simplemente son chasquidos articulares parte del crecimiento o parte de algún desarrollo que estés teniendo en ese momento, o alguna práctica deportiva, algún trabajo, o bueno, si no es nada malo. Por eso es muy importante la valoración a tiempo. Y eso fue todo por el video de hoy, amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter e Instagram y YouTube. Porque ser un fisio es un vicio.